Para cerrar las actividades de esta sala 2, vamos a continuar con el trabajo denominado Simplificación de la Técnica de Diafanización Tinción Aplicada al Estudio Anatómico de Pequeños Reptiles, presentado por la doctora Samantha Jardón Jicotencatl, Oscar Daniel González Santana, Carlos Gerardo García Tobar, María Reyes Pichardo Molinero y Patricia Morgado García. Adelante, doctora Jardón, un gusto saludarte y gustan eh empezar su plática. Tienen eh, 15 minutos y 5 minutos más para eh, la realización de preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes Manuel. Perdón, aquí estaba checando algunos detalles de la presentación. Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Bueno, pues eh, el día de hoy les voy a platicar acerca del de trabajo que estamos realizando en el laboratorio 4 de la unidad de investigación eh, multidisciplinaria respecto a la aplicación de la técnica de diafanización y las modificaciones que hemos realizado para hacer una técnica eh, más, más económica y menos dañina con el ambiente. Sí. Ok, vale. Gracias. Entonces, bueno, ya voy a entrar de, de lleno a la presentación. Cuando hablamos de preservación anatómica pues es súper importante platicar acerca de la importancia de estas técnicas, ya que permiten que los estudiantes y que en general eh, las personas involucradas en la parte eh, de la medicina veterinaria, independientemente del ramo de ella que quieran desempeñar, tengan buenos sustentos acerca de la morfología de los animales, ya sea tanto de animales domésticos como eh, de fauna. Y bueno, estas técnicas de preservación ya son muy, muy antiguas y que se hacen en, en humanos, se hacen en, en vegetales, se hacen en, en animales, pues han ido cambiando, se han ido desarrollando nuevas técnicas, pero la visión de ellas es eh, básicamente la misma: es poder preservar, detener el proceso de putrefacción y tratar de preservar los órganos. Este, de manera aislada y en conjunto, en asociación, en sus sistemas y ya para formar el organismo corporal, con las relaciones y características más, simil más similares o de manera este, en la que exista menor cantidad de cambios respecto a cómo se encuentra la anatomía. Normal eh, de la especie que se está estudiando. Y no solamente eh, para poder estudiarlos de manera aislada, sino también ver cuál es la relación y la organización que tienen estas piezas que van a componer el cuerpo de los animales. Cuando hablamos de técnicas de preservación, pues existe una gran diversidad y, bueno, orgullosamente eh, en el laboratorio de apoyo técnico de, de la anatomía de nuestra facultad se, se tiene un trabajo eh, de bastante calidad respecto a esta. y En el laboratorio 4 estamos haciendo nuevas eh, adecuaciones y cambios. Existen eh, un, un importante número de ellas. Aquí les cito algunos, que son básicamente las conservaciones por inmersión en número en húmedo, perdón, que permiten eh, hacer disecciones muy cómodas y que den eh, ciertas características muy similares a lo que está ocurriendo en el organismo corporal vivo. Tenemos otras técnicas que son más duras, más rígidas, como es el caso de los insuflados. Eh, tenemos técnicas guía que no precisamente tienen que ver con el órgano como tal, con el órgano verdadero, pero que sí nos permiten dar una idea de cómo se estructura, como lo que tenemos aquí en, en el ejemplo este de represión, corrosión de pulmones de tráquea de canino. Tenemos otras técnicas eh, como es básicamente eh, los glicerinados y bueno, para la parte de... Huesos, pues tenemos las osteotécnicas como la técnica estrella para poder ver la relación de las estructuras óseas, ¿no? Y todo esto por qué, como le comentaba, para tener un mayor conocimiento morfológico y que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades médicos, eh, quirúrgicas, isotécnicas que requieren para el ejercicio libre de su profesión. En esta diversidad de técnicas que se están implementando, existe una técnica más que tiene características muy especiales, que es de las que les voy a hablar el día de hoy, que es la parte de diafanización tinción. Esta técnica permite trabajar y, y estudiar las estructuras óseas en eh, pequeños vertebrados. ¿Y por qué la aplicación se da directamente en pequeños eh, vertebrados? Básicamente porque el tamaño de estos animales es muy pequeño, pero no solamente en animales de pequeño tamaño, sino también en animales cuya edad tan temprana va a representar un reto para poder trabajarlas tanto en la parte de disección como imposibilitar por completo el armado eh, por las técnicas de osteotécnica. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen en la cual tenemos el esqueleto de un reptil, de, de, de un camaleón, en el cual si nosotros lo trabajamos por osteotecnia, eh, vamos a tener una gran cantidad de piezas óseas que va a requerir eh, mucho tiempo, una mano de obra especializada y un conocimiento anatómico profundo para poder rearmar esto, ¿no? Imagínense, todas estas piezas que tiene aquí, encontrarles un sentido a nivel corporal correcto, pues lo hace. Una técnica inviable y bastante compleja. Entonces, propiamente esta técnica eh, eh, se denomina diafanización y transparentación. Según eh, la lengua española, diáfano prácticamente eh, quiere decir un cuerpo que deja pasar la luz a través de él casi en su totalidad. Entonces, por este tipo de definición, es que se utiliza de manera en sinonimia el término transparente. Entonces, diafragmación-transparentación es como normalmente se va a encontrar citada esta técnica. Y bueno, aquí podemos ver la cola de un reptil, en el cual, eh, si ponemos aquí, voy a meter un poquito de zoom, podemos apreciar las vértebras caudales que la conforman. Entonces, podemos ver que, pues este concepto se aplica a esta técnica. El fundamento de esta técnica está basado propiamente en... Eh, la tinción de tejido óseo y tejido cartilaginoso. Entonces, está descrito como una, un proceso en el cual podemos colorear los tejidos mineralizados de los vertebrados para posteriormente igualar los tejidos blandos eh, a un índice muy similar a la reflexión de la luz para poder visualizarlos in situ y poder ver la relación que presentan entre ellos, la forma y la estructura, y evitar la parte de la pérdida de piezas, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos mediante sustancias corrosivas que nos van a permitir obtener especímenes tan bonitos como este diafanizado de embrión de pollo, el cual está teñido por un solo colorante y a ello le llamamos tinción simple. Okay para teñir los tejidos mineralizados la técnica nos da dos opciones podemos teñir eh, eh, los tejidos eh, óseos con un colorante que es el rojo de alizarina el cual va a permitir que este colorante se una de manera muy estable al calcio que se encuentra presente en los huesos entonces la implicación macroscópica o el resultado macroscópico es que vamos a ver todo el tejido óseo con un color rojo remolacha sin sí, un color eh, violáceo que va a permitir diferenciar esta estructura de otro tipo de tejido como es el tejido cartilaginoso. Para esto, en la técnica de diafanización, podemos utilizar la tinción doble, utilizando un colorante distinto que es el azul de alciano, azul de alciano, el cual va a tener una afinidad bien importante para los glucosaminoglicanos que se conforman en la matriz eh, cartilaginosa y que se encuentran eh, de manera abundante rodeando a los condrocitos. Entonces, por las características no solamente del espectro de color de estos eh, dos colorantes, sino por su afinidad tan específica, es posible que podamos trabajarlos de manera simultánea y poder obtener tinción de cartílago y tinción de ocio para, po o sea, perdón, para poder tener una visualización más completa de la estructura esquelética en eh, pequeños vertebrados. Okay. Estas técnicas están básicamente eh, descritas ya desde, desde hace mucho tiempo y bueno, existen una serie de modificaciones que se han estado eh, realizando. Aquí en color verde eh, les pongo básicamente cuáles son los materiales que utilizamos para poder realizar esta técnica. ¿no? Tenemos por un lado ácido acético, eh, hidróxido de potasio, los colorantes rojo de alizarina, azul de alcián. Eh, alcohol y glicerina pura. Esta es la propuesta de lo cual nosotros estamos implementando y trabajando en el laboratorio 4. Sin embargo, cuando nosotros nos damos una, un, este, un tiempo para poder revisar todo el marco teórico y las diferentes variaciones, Sabemos que existen reportes de variación de la técnica en el cual van a utilizar otros compuestos como la acetona, como la tripsina, y mucho muy usado en la parte inicial para poder eh, frenar el proceso de putrefacción, la fijación con formol, que es una sustancia que sabemos que es altamente tóxica y carcinogénica y que cada vez va en desuso. Por todas las implicaciones negativas que tiene, no solo con la parte de, de las personas que utilizan estas técnicas, sino también con el ambiente, ¿no? Y compuestos más específicos que pueden hacer que esta técnica sea costosa. ¿No? Las variaciones en estas técnicas no solamente van a estar encaminadas hacia la parte de los reactivos, sino también respecto a las variaciones vamos a tener que los autores eh, mencionan diferentes recomendaciones como son tiempos, variaciones en los tiempos. Hay autores que eh, mencionan que existen eh, pasos de mayor duración, incluso eh, de semanas o hasta meses y este, hasta la implementación en el mantenimiento de técnicas muy costosas, como es la técnica de plastinación, que no solamente requiere eh, una alta capacitación del personal que lo hace, sino también espacios y e infraestructura y equipos muy especializados para poder realizarlos. Entonces, estas variantes respecto a cómo mantener las piezas. Eh, Qué tanto me requiere el cambio de soluciones que me va a implicar no solamente eh, un mayor manejo de desechos, sino también un mayor tiempo este, de trabajo. Y van a ser van a lo que en el laboratorio buscamos como principales variables para optimizar, simplificar la técnica y poder obtener una metodología más rápida, con menos cantidad de reactivos, eh, más económica más amigable con el ambiente en cuanto a los desechos y que nos permite sobre todo la obtención de piezas de calidad. Entonces, en el laboratorio, eh, Patricia Morgado, que es parte de las autoras de, de, esta, de este trabajo, ella está realizando su tesis de licenciatura, logró la simplificación de las técnicas mediante los siguientes pasos de manera muy general, que es la obtención de las piezas anatómicas, el poder fijarlas, pero aquí va a existir una fijación en la cual se va a sustituir el formol por el alcohol. Se hacen estudios de morfometría muy importantes en la parte de reptiles. Si ven, esta técnica se puede aplicar a pequeños vertebrados en general desde animales domésticos, esta plática va encaminada a la aplicación en reptiles, ya que estos animales presentan características eh, bien interesantes, características de, de piezas muy pequeñas y sobre todo el propio cuerpo del animal cuando son especies. Eh, que requieren una legal procedencia y que se tiene que ser muy ético en cómo se obtuvieron estas piezas, pues eso les da un valor eh, agregado muy importante a poder sacar el mayor provecho en estas piezas que son tan valiosas de manera biológica para que los estudiantes puedan tener una mayor información de estos cuerpos que sustente su formación médico-isotécnica. Entonces, a partir del estudio de, de estos reptiles, eh, la, el, el retiro de esta piel tan característica tan escamosa que presentan, poder fijarlos con eh, sustancias que no son el formol, que básicamente están eh, basadas en etanol, que es una sustancia completamente noble en cuanto a la contaminación. Poder hacer la parte de morfometría, tenemos ya eh, todo el abanico para poder empezar a realizar la coloración del tejido óseo por las dos opciones que mencioné antes. Aquí tenemos un, eh, una tinción simple con rojo de alizarina, en la cual podemos ver propiamente el esqueleto del ajolote. Por acá tenemos un embrión de eh, felino, en el cual podemos ver doble tinción. Podemos ver en azul las estructuras que son cartilaginosas y en morado o ese color rojo remolacha que dicen en la, en la bibliografía las estructuras que ya empezaron el proceso de osificación entonces podemos ver que esta técnica también nos va a ayudar en la parte de investigación para poder ver si algunos de los nuevos medicamentos que se están formando de las nuevas opciones terapéuticas tiene algún efecto eh, que haga que el proceso de morfogénesis se vea afectado no y bueno, en, el, en, el, en la imagen que está en el cuadro inferior, pues podemos ver una tensión simple de un gecko en el cual podemos ver todas las estructuras del de esqueleto eh, de este animal en cuanto a su relación y podemos ver completamente el tejido blando diáfano, por lo cual podemos ver las estructuras y la relación macroscópicamente. Okay. Entonces, citar las ventajas de la técnica eh, de, de diafanización versus hacer una osteotécnica en estos, en estos eh, pequeños animales, pues básicamente estaría eh, dirigida a que evitan el proceso de disección anatómica, el cual sí requiere una capacitación, requiere un mayor tiempo y además eh, va a evitar que en el proceso de disección se dañen y se pierdan estructuras óseas que estarían dando resultados incompletos respecto a la estructura esquelética de estos animales. Por otro lado, otra de las ventajas de esta técnica es que permiten que podamos ver toda la estructura eh, a simple vista. Y bueno, si, si ponemos atención a esta imagen que les pongo de fondo, nosotros podemos ver aquí en esta serpiente, en este color rojo remolacha, la presencia de eh, las costillas y en el punto final podemos ver estos círculos en azul que corresponden a cartílago en las costillas. Entonces, este espécimen fue trabajado por una doble tinción. ¿no? Esta... esta eh, cambio tan importante en la vibración del color y de manera tan específica permite que el análisis anatómico de un espécimen tenga una excelente calidad, que se puedan digitalizar estas imágenes para poder generar bancos de imágenes que se puedan subir a plataformas especializadas y que puedan ser consultadas desde cualquier parte en, en cualquier tiempo y de manera ilimitada. Y pues lo principal, generar estas piezas también para la, el apoyo de docencia y pues las mejores piezas siempre van a ir eh, dirigidas hacia una colección museográfica que tenga un valor muy importante a nivel eh, regional o a nivel este pues pues local no este, este modelo es muy útil, ya lo había comentado, para ver la determinación de los centros de osificación tanto a nivel membranoso como cartilaginoso, sobre todo cuando se están desarrollando nuevos agentes terapéuticos y van a dar un sustento más de bioseguridad de estos compuestos, ahora que está tan de moda pues, el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas o incluso nuevos vectores o nuevas guías de poder este, transportar al interior de los organismos vivos fármacos que ya son conocidos, ¿no? Y aumentar su, su biodisponibilidad disminuyendo todo su potencial eh, toxicológico. La diafanización es una técnica que se puede trabajar no solo en reptiles, sino en, eh, en, en pequeños vertebrados como son los ratones, que permiten dar resultados muy buenos, eh, que, que son bien aceptados en la comunidad científica en las publicaciones, y que dan un aporte más a la evaluación de estos Sistemas, ¿no? otra situación importante de esta técnica eh, simplificada de diafanización es que el mantenimiento de estas piezas es fácil y es económico. básicamente para mantenerlo únicamente hay que estar cambiando la glicerina cuando ya empezamos a ver que existe eh, un opacamiento de, de ese color cuando empieza a perder esa característica transparente que es el medio en el cual se mantienen. Únicamente se hace un cambio. Y cuando nosotros hablamos de glicerina, pues estamos hablando de un reactivo económico y un reactivo que es de nula toxicidad, ¿no? Lo que permite que se puedan almacenar estas piezas en frascos de vidrio y que el mantenimiento sea sumamente noble con el ambiente. Y en cuanto a la periodicidad, es incluso este, años, ¿no? Eh, voy a pasar a la siguiente diapositiva porque no sé cómo ando en tiempo. Por favor, cuando me falten unos minutitos, me avisan. Sí, doctor quedan dos minutos. Excelente, sí voy a terminar. Gracias, doctor. Respecto al trabajo que estamos eh, realizando con esta técnica en Fesco Titlán, eh, les comentaba, estamos eh, desarrollando un banco de especímenes diáfanos de pequeños animales y reptiles con dos diferentes enfoques. Primero es eh, generar recursos físicos, enriquecer toda la, la parte de las estructuras que podemos tener para docencia y para museografía, y poder obtener de ellas recursos digitales especializados para poder realizar bancos de imágenes propios de nuestra facultad. Poder, y, y, y pues principalmente el enfoque de los estudios anatómicos siempre va a ser generar conocimiento y generar buenas bases en nuestros médicos veterinarios de morfología veterinaria para que puedan realizar un mejor manejo sanitario y clínico de las poblaciones en este caso tan importantes en la biodiversidad de los reptiles de la fauna silvestre, tanto en ejemplares libres como en ejemplares que están en cautiverio, repito siempre, trabajando especímenes que estén dentro del marco legal que nos permite en nuestra facultad y nuestro nuestro país, ¿no? Y poder generar también con este banco de imagen una información docente que complemente los conocimientos que los alumnos adquieren en asignaturas desde eh, eh, la parte neurológica básica de las anatomías, como una anatomía especializada en las asignaturas de fauna silvestre 1 y 2, en la cual pues los profesores hacen un trabajo que es de reconocerse, porque no existe en el programa académico un apartado y un tiempo definido para la anatomía de estas especies y que es tan importante y crucial para que puedan realizar un buen manejo médico quirúrgico, ¿no? Entonces, la aplicación de esta técnica y el impacto no solamente es a nivel profesional, a nivel educativo y a nivel de conservación. Ya, es, es una lástima, ya no me va a dar tiempo, pero bueno, me hubiese eh, gustado que vieran eh, un poco de este video, que eh, básicamente es un recorrido por la anatomía esquelética del ajolote. Ya termino, doctor. Y pues nada más que eh, invitarlos a que conozcan más acerca de, de estas técnicas, a que puedan eh, visitarnos e incorporarse. Aquí está el equipo de trabajo con el cual me siento profundamente orgullosa de trabajar en el laboratorio 4 encabezado por el doctor Carlos Gerardo García Tobar. El doctor Carlos Ignacio Soto Zárate, el doctor Rubén Misael Oliver González y el trabajo que tenemos pues, pues fuerte en este sentido de, de fauna, el doctor Oscar Daniel González y su servidora, la doctora Samantha Jardón, siempre apoyados por nuestra técnico, la doctora Marreyes Pichardo Molinero, el cual pues, nos ha permitido generar un trabajo sólido en la parte de investigación de la morfología veterinaria. Muchísimas gracias, Samantha. Eh... Gracias a ustedes por la invitación. Solamente una, una pregunta por cuestiones de tiempo. Sí, claro. eh, dice, ¿cuánto tiempo puede durar un espécimen con esta técnica? El, el tiempo y la duración del espécimen es indefinido. Básicamente tiene... Eh un periodo de vida hasta que rompan el frasco y dañen la, la pieza la ventaja de estas piezas es que no existe un contacto directo con el alumno si estamos pensando en una aplicación docente si damos este una osteotécnica o damos un repletado o damos un insuflado el alumno a la hora de manipularlo lo va dañando propiamente por el contacto. Y si son toscos, pues más. Y la población docente que se atiende en Fescotlán es muy amplia semestre por semestre. Entonces las piezas se van desgastando. En el caso de diafanización, estas están conservadas en envasos de vidrio, lo cual permite una interacción indirecta. Entonces, salvo que se les caiga el frasco y ellos dañen la pieza, entonces se perdería. Y en el mantenimiento, la remoción para poder cambiar el tipo de glicerina tiene que ser muy suave. Si se cuidan estos factores, la pieza está de manera, este, eh, pues, eh, intemporal en este líquido de conservación. Muy bien, muchísimas gracias. Pues eh, gracias. te agradecemos a, a ti y a todo tu equipo de trabajo, su participación. Muy, muy interesante plática. Muchísimas gracias.